Bien, amigo, lo que ustedes están viendo es la hechura de una hamaca que lo está confeccionando una paisana y que se encuentra en Berriozábal, Chiapas. Dime usted su nombre. Buenas tardes, mi nombre es Cristel Santos Montesinos. ¿Cuánto tiempo le lleva a hacer esta hamaca y qué tamaño es? Individual, y se lleva de 1 a 2 días para tejerlas. ¿De 1 a 2 días? Sí. ¿Es rápido entonces? Es rápido. O sea, bueno, con la práctica. Por lo mismo que es el tejido sencillo. ¿Y qué tipo de tejido es ese? Este es el tejido arroz. ¿Arroz? Arrocito le decimos nosotros. Entonces, sí. 2 días. Pero, no. ¿Qué otro tipo de tejido? Está la de petatillo, la de plumilla, pinito, tejido para atrás y para adelante. Y hay muchos más otros tipos de tejidos. Por ejemplo, la yucateca. Una hamaca bien tejida, o sea, no sé cómo le llama usted. Podríamos decir la matrimonial. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo le lleva? Esa lleva de 3 a 4 días. ¿De 3 a 4 días? Sí. Muy bien. Qué habilidad, ¿eh? Sí. Ahora sí, me está usted viendo la cámara y ni siquiera está viendo hacia lo que está el haciendo. El trabajo, sí. Qué bueno. En la práctica. ¿Cuántos años lleva usted con este oficio? Pues yo tengo 22 años. Aquí aprendí con mi esposo. Y pues le doy gracias a Dios que este es el oficio más fácil que tenemos en la casa. No, y la verdad es un orgullo buen trabajo. Es un orgullo hacer este trabajo, ¿eh? Sí, porque lo tenemos todo en casa. A la hora que queremos, pues nos sentamos a tomar un pozolito, ver la televisión, escuchar música. Y más que nada que no tenemos patrón. Nosotros mismos somos los patrones. Es correcto. Sí. Muy bien. Y eso nos hace sentirnos orgullosos de nuestro trabajo. ¿Usted es de aquí, de Berriozábal? De aquí. De ¿aquí nació? Aquí nací, pero lamentablemente yo nací y nunca aprendí a tejer. Ya hasta que me casé con mi esposo, ahí aprendí. Ah, qué buena herencia le está dejando. Sí. ¿Y su esposo está por acá? No, pues él ya hizo pasó año y 8 meses. Otra de vida, qué buena herencia, por eso le decimos, ¿verdad? Pero los hijos aprendieron también ellos. También ellos, toda la familia. Toda la familia, y ahí va también el nieto chiquito. Eso. Vamos a tratar de enseñarle para que sea un arte que tenemos en casa. Claro que sí. Sí. Este es el tejido el normal, el que les comenté anteriormente, es de arroz, y pues este ya es el de tejido para atrás y para adelante. O sea, está más, no entra ni siquiera el dedo, ¿verdad? Es que este es de Kinsai, la que está haciendo esta muchacha. Es más grande, es de 5 kilos. ¿De 5 kilos? De 5, y apenas va como 2 kilos ahí. Ahí ya entra sí. Un matrimonio, ¿verdad? Pero es más grande. Sí, es Kinsai, grandísima la mano. Extiende bastante. ¿Y tiene muchos pedidos para los matrimonios aquí? Ah, sí. Mucho pedido. Sí, a eso. ¿A qué precio lo de usted las hamacas? Por ejemplo, la que estábamos viendo ahorita. ¿Esa? Sí. 530. 530. Sí. ¿Y esta Inside? 2500. 2500. Pero vale la pena. Sí, claro que vale la pena. Sí. Es más grande, pues. Hasta me envuelvo ahí, me doy vueltas. Ah, ahí. Seguro, le sirve de cobija. Le sirve de cobija. Sí, bien. Qué bien. ¿Cómo se llama? Ella se llama María Cecilia. María Cecilia. Obando Morales. Obando Morales. Sí. ¿Y qué tiempo le lleva hacer eso a ella? Esta hamaca. ¿Qué tiempo te lleva? Más de una semana. ¿Más de una semana? Porque es más más pues más es tío, más ¿verdad? Es más de ojitos y más de tirante. Muy bien. Sí. Pues así es, amigos, ya ven, cuando quieran venir a comprarse una hamaca, vengan aquí a la casa de doña Cristel Santo Montesino. ¿Cuál es el número de teléfono? 961-142-1145. ¿Y su dirección? Primera Sur entre Sexta y Séptima Poniente. Ya saben, amigos. Y si no lo encuentran aquí, pues la buscamos las hamacas. Eso, mero. Así es, amigos. Ya ven, desde Berriozábal, Chiapas. Dios me los bendiga.